Estamos de vuelta conversando con el candidato Alfredo Barnechea de Acción Popular. Eh, el eslogan, digamos, que resume su plan de gobierno es Ahora le toca a la gente. Y Alfredo, has hablado de un, un programa de un millón de viviendas para convertir a un millón de familias en propietarias en 15 ciudades estratégicas. 25. 25, ok. ¿Cómo se va a llevar a cabo es, es, este plan? Al, para hacer la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, conseguirlo del terreno fue un vía crucis. Y hasta el final se encontraron con tuberías de dos empresas privadas que tienen que removerlas. Sí. En fin. No, y eso está es, tocando es, un tema de una concesión, de, unos, un de unos tipos que tienen una concesión. Uh, que no están haciendo las inversiones y están defraudando al Perú. Ese es otro tema diferente. Es otro tema, pero a lo que iba es: dices que hay los terrenos están a, este, y que los van a habilitar. Están todos disponibles, este, se van a sanear. ¿Con qué dinero? ¿Y cómo vas a lograr que un millón de familias en un país donde el 75% está en el sector informal pueda acceder a un crédito Entonces, para pagar es, su crédito hipotecario es, y acceder a una casa? Es, es, mira, primero, Acción Popular ya hizo esto. Solo en Arequipa. Fernando Belaunde construyó 50.000 viviendas. En Chiclayo se construían dos viviendas por día. En consecuencia, eso es una cosa perfectamente factible de hacer. Esas son viviendas que van a ser unas viviendas de 155, 150 metros de terreno, con unas unidades de construcción iniciales de 50, 55 metros, tres dormitorios, para que las familias después puedan seguir construyendo segunda, tercera, o hacer lo que quieran ¿no? con ellas, porque son propietarios. Van a ser financiadas a 30 años y van a tener una tasa preferencial. No vamos a regalar la vivienda, no vamos a subsidiar la vivienda, va a ser una tasa positiva por encima de la inflación, pero va a ser una tasa preferencial. No son estas tasas de las deudas de consumo que los bancos hoy día te cobran 120, 150, 180%, eh, y, que, y, que nadie, y que nadie controla, van a ser unas tasas preferenciales. La cuota para esa vivienda, estamos estimando los números, va a estar entre 210 y 290 soles. Un porcentaje de esas viviendas van a estar destinadas a policías y a sus oficiales de las Fuerzas Armadas, otro porcentaje importante a maestros y otro porcentaje importante a, 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 a la ciudadanía. Van a ser ciudades inteligentes porque las vamos a hacer en ciudades cercanas a las ciudades, alimentadas por gas natural del Perú, para abaratar la energía y los combustibles líquidos. Y van a tener fibra óptica, que ya hay un mapa nacional de fibra óptica y por tanto van a ser ciudades conectadas al mundo. Eso es perfectamente factible, hacerlo, son 200.000 viviendas por año. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para a que accedan al crédito cuando tenemos una economía que se sustenta en la informalidad? 75 Nosotros creemos que el, el Estado tiene que participar como participa en Estados Unidos en ciertos programas especiales, avalándose a las cuotas iniciales o avalando tasas de morosidad, permitiendo que el Estado participe promoviendo eso. Pero las cuotas, ten en cuenta que las morosidades de vivienda son muy baja no solamente en el Perú, sino en el mundo. Uh -huh. Todo el mundo paga sus viviendas. Y en consecuencia esto va a ser un fondo revolvente que se va, se va a crecer. Vamos a financiarlo inicialmente haciendo bonos internacionales para el financiamiento inicial. Pero este es un proyecto que ya se hizo. Se hizo cuando en el Perú no había plata. Uh -huh. Y esto ya se ha hecho con la Junta Nacional de la Vivienda, en el primer gobierno de Belaunde, con los bancos de vivienda. Lo que se ha desmantelado en el Perú son los bancos de fomento. Entonces no hay fomento a la vivienda, lo que se construye es vivienda residencial. Y no hay tampoco crédito agrario. Yo me fui el otro día a San Ignacio. Porque andan... una vez más pasamos al tema de que o sea, son pe pequeños, medianos, no. agricultores chiquitos que no tienen titulación no, 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 de tierras no, no, y solo por lo tanto ese, no, no tienen no acceso a crédito no solamente porque no tienen eso. espalda para a pedirlo. Ver, no es solamente eso, Pamela. Lo que pasa <coughs> es que este modelo ha sido una enorme concentración para los grandes en, en perjuicio de los chiquitos. Por ejemplo, estuve en San Ignacio, donde comienza la marginal de la selva. Llenamos la plaza, fue muy emocionante el recibimiento. Ahí comienza la marginal. Y pregunté: ¿dónde está el banco de crédito acá? No existe. Bueno, dígame dónde está la oficina de banco, banco Continental. No existe. Pero sí hay Banco de la Nación. Pero se le ha amarrado al Banco de la Nación. No hay, no hay manera en que ese banco pudiera hacer una plataforma de distribución. Entonces, no hay crédito agrario. No hay crédito agrario para el pequeño. Ni en agricultura, ni en industria. No hay crédito, por ejemplo, para la gente de Gamarra. Otro día estuve en, en, en Gamarra. Fue un recibimiento muy emocionante. Y en Gamarra no hay crédito. Podría ser una gran zona franca de exportación industrial, están invadidas por, las, por los por, por productos chinos y nadie defiende al pequeño. En la agricultura lo que está pasando es que si hay una gran empresa agroindustrial, saca el crédito del banco. Sí. Pero hay una enorme brecha entre las grandes empresas agroindustriales, que es el 10% de la superficie, y todo el resto, que es el 90%. Es parte del mismo modelo que ha servido a la concentración de la riqueza y no a los ciudadanos del Perú. Eso ocurre en minería, donde están desplazados los mineros informales. ...que siempre han sido la punta de lanza en los socavones del Perú... ...eso pasa en la agricultura, eso pasa en la pesca, eso pasa en todos los sectores... ...por eso creo que este modelo no conduce ni al desarrollo ni a la igualdad... ...es un modelo mercantilista, como lo ha dicho Armando de Soto. Economía, eh, Conga, Tía María, ¿van o no van? Esa pregunta está mal planteada Pamela, ya la acabo de contestar... ...y a ver, esencialmente es esto, tú no puedes renunciar a la minería... ...la minería siempre fue, a lo largo de la historia... En la República, en la colonia, en el Incanato, antes de los Incas, una columna vertebral de la economía. De en Chile, un presidente chileno dijo: el cobre es el salario de Chile. Anda a Chile a decirle que no exploten cobre. Mata a Chile, porque es la fuente del financiamiento. De lo que se trata es de que no haya compañías mineras que vengan y digan: me voy a tirar esa laguna. Oiga, no, señor, haga usted un pacto nacional por el agua y usted tiene Conga y detrás de Conga o Cajamarca tiene el Marañón. Traiga agua. No solamente para esas lagunas sino para todos los valles interandinos, cambiemos Cajamarca, donde también hay problemas de agua en las ciudades. Y igual sucede en Tía María, viene una compañía que dijo, eh, no desde el inicio, no agua del río Tambo, oiga, pero detrás nosotros tenemos las aguas del Titicaca, el lago más grande del mundo, donde todos los días se evapora más agua de la que salen por los ríos del departamento del sur. De modo que tenemos que ir es a un proyecto global donde todos ganen, y esto tiene que ver con una cosa muy importante, que es titulación de los mineros. Tú sabes que los títulos que compran, es que esto es muy importante, una empresa como Newmont, y las, esta es otra de Rando de Soto, y las registra en, en Estados Unidos y tiene todas las garantías del MIGA, las garantías de OPIC, todas las garantías que tiene Estados Unidos, ese papel que acá lo ha comprado por 30 millones de dólares, ahí vale 6.500 millones de dólares. Los mineros y las comunidades tienen que tener derecho a eso. Cuando eso ocurra, Comprar no va a ser un problema, y vamos a tener proyectos que vamos a poder recuperar. Me pregunta quién esos va a ser, 25 ¿quién, quién va a ser este, Mi ministro su ministro de Economía, no lo sé. quién es el equipo no que no está sé. detrás de la A ver, cuando uno arrochea. llegue a la presidencia, yo voy a estar, cuando llegue a la presidencia, voy a poder invitar a los mejores peruanos de todos los partidos, incluidos Fujimoristas, uh -huh. porque el Fujimorismo no todos son montesinistas, hay gente honrada que ha estado en el Fujimorismo, gente de la izquierda también, podemos convocar a los mejores. Pero yo lo que estoy, eh, quiero esta noche eh, hacer pública una invitación que he hecho mediante una carta a Hernando de Soto. Yo creo mucho en los programas de Hernando de Soto. Esencialmente, el problema que tenemos, Pamela, es que este modelo de 25 años es un modelo que ha funcionado para las minorías y no para las mayorías. Es un modelo que no incluye a los peruanos. Firmamos Esto es muchos una invitación tratados. formal a Hernando de Soto sí, para que forme parte que... de su equipo. No, no forme parte de mi equipo. Yo para que sea que el... ministro de Economía. No, no, que ministro de Economía, yo creo que Hernando de Soto es bastante más que eso. Es para... A el ver, yo, yo lo que siento es lo siguiente. Olvídate no, no, de puestos. Vamos a hablar de visiones. Es que, es que esa es la pregunta un poco. Es ¿Qué es... está? Alfredo Gardecía es... lo ven como Tenemos... muy solo. Entonces, no, ¿quién acompaña a su A ver, para empezar, el señor que tiene un partido de 4.000 inscritos. Kiko Fujimori tiene un partido de 7.000 inscritos. Acción Popular tiene 200.000 inscritos. Tenemos muchísimos profesionales. En mi equipo de gobierno tengo exministros como Herrera Descalci, que fue el que firmó el primer contrato de camisa, No el contrato entreguista del lote 56, que es el que va a ir a los tribunales, sino el lote 88, que fue un lote con una, una, una licitación internacional. Tenemos un exministro como Juan Inchausti. Tenemos un ministro como Carlos Basante. Tenemos un equipo de salud y en energías fantásticos. Lo vamos a presentar. Presencialmente es algo más importante: las visiones con Hernando. Fernando Belaunde se preocupó siempre de los pueblos olvidados del Perú, como te dije yo, con un ánimo de integración física. Hernando se ha preocupado también de los pueblos olvidados, de los pueblos excluidos del mercado y del derecho. Yo creo que esas dos visiones coinciden. Yo espero que Hernando pueda acompañarnos en esta suma de visiones. Para hacer esta reconquista del Perú por los peruanos. Alfredo, te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Me hubiera gustado preguntarte muchas cosas más, pero estoy segura que este, ya en las últimas dos semanas vamos a volver a encantado, conversar. Un placer estar y contigo. bueno, éxitos en el, en el debate, que te vaya bien, y seguramente después del debate este, está la invitación hecha para encantado, que puedas. Venir. Encantado, de estar contigo, con mucho gusto. <laughs> Muchísimas gracias. Encantado. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con Guzmancito, el niño Guzmancito que no tiene nada que ver con elecciones, sino un niño maravilloso que quiere cumplir un sueño y nosotros podemos ayudar a, a que este se haga realidad. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédese con nosotros aquí en Tierra.